Mi nombre es Alicia, soy mujer, referente, activista e integro el colectivo La Pitanga. Yo me llamo Claire, yo soy vecina del kilómetro 19 de Villa García. Yo soy trabajadora social y hace como 40 años que trabajo con mujer en situación de violencia doméstica. Soy abogada, especialista en afrodescendencia y políticas públicas. El racismo y el sexismo son primos y es algo que me interpela y bueno, y por eso estoy acá con estas mujeres maravillosas trabajando contra la violencia de género. Gabriela, mi nombre. Ay, educadora social, trabajo hace más de 15 años en el tema y sobre todo me parece muy importante esto de el mano a mano. Hola, soy Daniela, soy mujer, uruguaya, madre, profesora de educación física, artista de circo, defensora de los derechos humanos y bueno, estamos acá aprendiendo y queriendo transformar la realidad que vivimos. Hola, mi nombre es Trinidad, soy argentina y llegué a Punta del Diablo en busca de comunidad y trabajo en la comunidad. Hola, soy Gina, soy psicopedagoga, artista de circo, costurera, me gusta cocinar. Y me interpela mucho la cuestión de género, la cuestión de la deconstrucción de la sociedad en la que vivimos. Así que eso me trae acá a querer aportar mi partecita y a querer nutrirme también de todo lo que traen y las experiencias de cada uno. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Vito. Nací, me crié en Argentina, hace casi un año que estoy en Punta del Diablo. Y tal, decidí venir a sumar, apoyar, escuchar más que nada también ahí esto que están trayendo. Así que bueno, a nutrirse para seguir aportando ahí en la comunidad desde el lugar de cada uno. Lo que le vamos a pedir es recordarse, realmente en el sentido, como se dice, pasar por el corazón, recordarse un poco lo que fue su historia en la infancia y la juventud, pero no más que eso, ¿no? Niñas, adolescente, niño, adolescente. Y trato de recordarme qué me enseñaron en lo que tiene que ver con el ser mujer y el ser varón. ¿Cuáles son los mensajes que yo recibí? Mi abuela me decía, por ser mujer, tenés que comportarte así. Tenés que hacer tal cosa. No podés hacer tal otra. Por ser mujer, mi vecina, la iglesia donde yo iba, la escuela, no importa, donde yo me manejaba, me enseñaron cómo yo tenía que actuar por ser mujer o por ser varón. Y le vamos a entregar a cada uno papelito rosado para la mujer, celeste para los varones, tres papelitos a cada uno y le vamos a pedir cortito
anotar ese mensaje que yo recibí, sabiendo que no hay mensaje positivo y no hay mensaje negativo. Todos los mensajes se valen, son cosas que aprendimos. Lavar los platos y tareas domésticas en general. Ir a catequesis, tomar la confirmación, comunión, ir a la iglesia. Quedarme adentro de casa mientras mis hermanos jugaban afuera. Como eres mujer, tienes que estudiar y tener una profesión para que no dependas de un marido. Las niñas no pegan. Mi abuela me decía, sentate derecha, los codos abajo de la mesa, y después me ponía ropa incómoda, ¿no? Robaba la ropa más linda que tenía de mis padres, mi madre, y se la guardaba para sacarme de paseo con ella, vestida así como de, no sé, de muñeca. Y era muy incómodo para mí. Por ser mujer, mi virginidad era lo más precioso que podría tener para garantizar una buena relación. Por ser mujer, me tocó ayudar a cuidar a los niños mientras era niña yo también. Por ser mujer, mi mamá no se fijaba en mis estudios. Ya mi papá me los cobraba más que a los demás. Que tenían que gustarme los hombres, sí, sí o sí. Y que como mujer tengo que esperar que los hombres me atiendan. Mi madre siempre entregando lo mejor, más allá que eso significase entregarse en exceso, postergarse o comer el panqueque quemado. Las negras deben estar limpias, prolijas, peinadas, la menstruación y los ciclos de la mujer tabú y algo doloroso y feo a transitar. El comportarte como una señorita, que nunca tuve muy claro como cuáles eran los parámetros, y el mantenerse como en el molde, como el no salir de eso que era ser señorita. Uh-huh. Y ya nunca supe muy bien qué era. Ser el sostén de los demás siempre, amigo, familia, pareja, y siempre estar linda y atractiva. Mi abuela me decía que no jugara de mano, que eran cosas de varón. Que no me diera vuelta trepando porque se me veía la bombacha, a lo que respondía yo, ¿por qué me ponen pollera para jugar? En mi casa, padre, madre, hermanes, nunca me juzgaron y me dejaron ser. Mi padre poco hacía para ayudar a mamá. Mi abuela siempre le hizo todo, hasta ahora. En la escuela me discriminaban, sobre todo los varones, por jugar bien al fútbol y ser rápida y hábil. Me decían marimacho. En la adolescencia, algunos me cuestionaban por estar con muchos pibes, que decían que eso era de puta. Mi familia siempre se trató de que las cosas sean por igual, cocinábamos y lavábamos y limpiábamos, mis hermanas y yo a la par, pero en la calle me marcaba mucho el ser caballero, que implicaba la dama primero, los elementos pesados solo para hombres, y ya esa fragilidad como sinónimo de debilidad. Bueno, también crecí con una familia que siento que es bastante abierta, sin juzgar mucho, más bueno, todos arrastramos ahí un poco el patriarcado, un poco mucho. Entonces, viví situaciones en las que veía que demostrar sentimientos o sensibilidad o vulnerabilidad era signo de fraqueza o de debilidad, ¿no? Uh-huh. Esto de parte de mi padre. Y después, en modo chiste, he escuchado muchas veces en mi adolescencia, esa música es de puto. Un poco retomando esto de que es empezar por cada uno y para por cada una, y para entender esto de lo que qué quiere decir el género, ¿qué es? Es una construcción social, temporal y cultural que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comportarnos por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de ser varón. Estos son los roles de género, cómo se hace la división sexual del trabajo. Las mujeres estamos pensando siempre nos llevan hacia el lado de lo reproductivo, que es lo invisible, ¿no? El cuidado del hogar, de los niños, de la casa, todo el mundo interior, y a los varones se los prepara para todo el mundo exterior, para el mundo público, para la activación, para la fuerza, los deportes, la energía, ¿no? Son,
son todas cosas que tienen que ver con el desarrollo en el mundo exterior. Dicho de otra forma, a partir del sexo biológico con el que nacemos, se construyen los géneros y se nos hace creer que naturalmente traemos desde el nacimiento incorporado una forma de ser y hacer, cuando en realidad esta forma de ser y hacer es aprendida viviendo en sociedad. Y la muestra de que esto es así, de que es aprendido, es que dependiendo del país en el que estamos y de la época histórica en la que vivimos, se esperan distintas cosas de cada uno de nosotros. Estos mensajes que venimos recibiendo son los llamados mandatos sociales. Hace que también nos sintamos de una manera o de otra, según lo que hacemos o no, si cumplimos o no cumplimos con las expectativas de la sociedad en nosotros mismos o en nosotras mismas. El punto de todo esto que estamos hablando es que lo que acontece, además de todo esto, de los roles estereotipados y la poca posibilidad de elegir libremente, sin ser más mirados, es que hay una relación de asimetría. De la misma forma que aprendemos cómo tenemos que actuar, pensar, por ser mujer y por ser varón, también aprendemos que esa construcción se hace desde la desigualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Todos esos atributos, todas esas características se creen, se sienten más importantes, ¿no? Y eso es pasa por todos, por todas. Y es lo que estamos tratando de visualizar, es lo que estamos tratando de desconstruir. Además, aprendemos también que el uso de la violencia es culturalmente tolerado para mantener esta desigualdad. Sí, quería agregar algo, ¿no? Para que se entienda por qué cuando venimos a hacer un trabajo en violencia doméstica empezamos con el tema género. Y yo me recuerdo cuando empecé con ese tema, no sé, yo tenía 23 años, tuve la oportunidad de tener un taller con una canadiense que hacía mucho que trabajaba en el tema y decía, cuando trabajan en violencia doméstica es fundamental visualizar el abrigo rosado de la persona en situación de violencia doméstica. Y lo entendí con el tiempo, ¿no? Y realmente es muy importante. Y en muchas situaciones, cuando estamos con bronca, con desesperación, con todo eso, porque esa mujer no logra salir de una situación de violencia, o sale y después vuelve, o no se mueve, y que realmente tenemos que visualizar su abrigo rosado. Más largo, más difícil va a ser de salir de esa situación. Por eso que nosotros decimos, trabajar en violencia doméstica es acompañar a una persona para que pueda salir de la situación, pero es también cuestionar todo eso, porque si no cuestiona todo eso, no podrá salir de la situación o no podrá sostener un proceso, ¿no? Y lo mismo con los varones, para que salgan de esa postura, ¿no?, de dominante, tienen que cuestionar todo eso. Si no lo cuestionan, siempre van a echar la culpa a la otra. Y los dos, como decía Gabriela, son al extremo de los estereotipos de género. Y el varón todo lo condiciona a tomar una postura de dominación y a la mujer todo nos condiciona a ocupar un lugar de víctima y de sumisión.